Molt bona esperada, espectador de Onda TV. Estem en els locals de l'Auditori de la Unió Musical Santa Cecília, on està convocada l'Assemblea General, l'Assemblea Anual de la Caixa Rural primer i després de la Cooperativa Agrícola. En unes mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries, com vostès veuen, la distància de seguretat, les mascaretes, s'està complint al 100% les mesures de seguretat. I tenim així nosaltres al president del Consell Rector de la Caixa Rural, Salvador Calzada, i al director de la Caixa Rural, Vicent Prades. Molt bona esperada. Molt bona esperada. Una assemblea atípica, perquè primer no s'ha realitzat quan tocava, que era en el mes de juny, i segon, que en unes mesures de seguretat totalment diferent, com sempre. Sí, des de llavors això quedarà un poquet per la història i pensem que sigui l'última vegada que estem en aquestes condicions que, com vostès veuran en la televisió, estem complint totes les distàncies, mascarilla, però la idea nostra en aplaçar l'assemblea fins a aquestes fetges era pensant que la condició sanitària ha millorat i haguem pogut fer una assemblea normal. Jo des d'ací sí que volia aprofitar per donar ja les gràcies anticipadament a tota la massa social perquè han atès a les consideracions i la majoria d'ells no estan presents sinó han delegat els seus vots, acollint-se també a la llei de la Generalitat Valenciana que ha permetit augmentar el que és poder portar delegacions d'altres socis de 2 a 4, perquè els quòrums de totes les cooperatives valencianes puguin alcançar el mínim per poder ser vàlida una assemblea. Este reconeixement per part del Consell Rector, perquè sé que hi ha molts socis que, a més, era un dia per ells, que com té que ser, el dia festiu de participació, i conforme vam anunciar en una roda de premsa anterior, els detalls que es donaran a l'assemblea, que enguany no es van a donar, ja pensarem quan siguin millors condicions i si a cas l'any que ve. L'assemblea s'ha de fer sí o sí, no n'hi havia més remei. Legalment l'assemblea s'ha de fer, n'hi havia una pròrroga per l'estat d'alarma, però s'ha de fer durant aquest exercici. I havíem pensat que en el fred hi havia més possibilitats de rebot, cosa que no ha ocorrit, sinó s'ha adelantat al mes d'agost. Ràpidament, vam estar en aquesta roda de premsa que es va fer en els salons de la Caixa Rural, però m'agradaria que fes un resum de que el regal que havien de donar enguany es donarà l'any que ve. Crec que em va parecer escoltar això, no? Perquè n'hi haurà molta gent que estarà pensant. Sí, sí. És una tradició de la nostra entitat de donar un detall aprofitant la convocatòria a tots els socis per l'Assemblea General. Enguany no ha pogut, perquè no era considerable per les condicions sanitàries que hem dit. Entonces, el posterguem. Què podem donar dins d'enguany? Que me pareix que no podrem donar, si no, ho donarem l'any que ve. I commemorant el que seria l'any 2020, que per cert, a millor aquestes condicions tan especials marquen també una efemèride històrica, perquè enguany, com vostès saben, és el centenari de la cooperativa i el 90 aniversari de la Caixa. I això se recordarà en tots els arxius històrics que en el centenari o en el 90 aniversari hem estat tots en les mascaretes. Vicent Prades, director de la Caixa Rural, ell mos parlarà una miqueta dels números, no? Com ha sigut l'any en la Caixa Rural, que d'això només se donarà compte en l'Assemblea? D'ací un rato parlarem de números, veurem quines són les xifres de l'any, però hi ha que dir sempre que la història de la Caixa Rural, des de fa ja 90 anys, és una història d'èxit. Portem any darrere any sobrevivint a unes situacions molt complicades que quan mires el que ha passat en la banca, els errors que han tingut i on han ficat moltes institucions que considerem intocables i comparem la marxa de la Caixa, la veritat és que estem contents perquè entenem que l'hem fet bé. Els números són bons, els resultats són millors que l'any anterior i després els comentarem, però estem en l'entorn de 1.500 d'euros de beneficis després d'impostos. Segueix creixent el que és el passiu de l'entitat, el que són els dipòsits dels clients, en torn al 6%, la inversió se manté, la morositat es reduís, realment, en fi, estem contents, mantenim servici, hem tingut una situació complicada com aquesta última d'aquests mesos de pandèmia i hem estat nosaltres donant millor servici, entenc, que qualsevol entitat en la població, les oficines obertes, el personal treballant, la veritat és que
des de que no mai pots citar-te a dormir, estic content del que hem fet fins a la fecha i això és l'objectiu per a continuar en el futur. Hasta ara també la nostra feina és que seguís Caixina aquest any que ve i l'altre, i l'altre, i l'altre, i per això estem treballant. Jo vull que digui al director de la Caixa Rural, sé que faig la mateixa pregunta tots els anys, i aquesta seguretat, aquesta tranquil·litat a tots els socis que formen part de la Caixa Rural per la bona gestió econòmica que s'està fent des de la Caixa Rural. Home, i és el resultat que hi ha que remitir-se. La veritat és que quan un poquet sense oïgeixen la premsa, aquesta entitat té problemes, no plegui prou, no té prou recursos propis, necessita capitalitzar-se, i nosaltres això ho veiem, òbviament el hem de veure, el hem de llegir, però amb molta tranquil·litat, perquè hem sigut una política de sempre que ha sigut que els beneficis generats en el poble siguin en el poble. Siguin en el poble, primer, en forma de reserves. Jo considerem que les reserves és la major garantia de futur d'una entitat, que el que guanyes no el despilfarres, sinó que el guardes. I dos, obra social, un 10% dels resultats, que ahir també se gasten moltíssimes coses, i un poc de retorn cooperatiu, que també se va a plantejar per retribuir un poc més també als socis. Entonces, en tant i quan seguim aquesta actitud prudenta, crec que és una garantia de futur i la veritat és que els resultats que ens ha donat fins ara aquesta forma de treballar són els adequats i volem repetir-los. I per acabar la entrevista, les últimes paraules del president de la Caixa Rural i de la cooperativa. De les dues coses, perquè l'assemblea avui és primer de la Caixa Rural i després de la cooperativa. I se mensatge a la població d'Onda en nom de la Caixa Rural i de la cooperativa. En aquest moment tan difícil i tan complicat, primer han passat una crisi econòmica, ha mitjat una crisi econòmica, s'han col·locat una crisi sanitària, no m'ho deixen respirar, les crisis. Quin és el mensatge que donaria Salvador Calzada a tota la població d'Onda, a tots els socis? N'hi ha que ser positiu dins de les circumstàncies negatives que estem. I jo crec que superada aquesta crisi sanitària, que la salut és el bé fonamental, tindrem dificultats, n'hi haurà conseqüentment un impacte econòmic, però com ha dit antes el director, nosaltres ja hem superat aquest impacte econòmic en circumstàncies econòmicament molt adverses i així estem i cada dia que tinguin la tranquil·litat que la Caixa, i en aquest cas m'he permetit també parlar en nom de la cooperativa, estem per donar servici als socis i a tot el poble, en l'ànim que cada vegada n'hi hagi més socis i n'hi hagi un relevo i més gent jove que es penteixi perquè aquestes societats no només tinguin 90 anys, sinó tinguin dos centenaris que no els veurem nosaltres, per supost. Pues moltíssimes gràcies, Vicent Prades, director de la Caixa Rural, Salvador Calzada, president del Consell Rector. Volem donar-vos l'enhorabona, no sols a vostès o a vosaltres, sinó també a tots els membres del Consell Rector, tant de la Caixa Rural com de la cooperativa, però també especialment a tots els treballadors de la Caixa Rural i de la cooperativa que fan possible tot aquest bon funcionament de la Caixa i de la cooperativa. Per supost. O sigui, com una cooperativa, els treballadors són fonamentals perquè són el dia a dia, i la confiança dels socis, això és fonamental. I nosaltres, els gestors, intentem fer els menys errors possibles, que segurament ne farem algú, que es disculpe per aquests errors. Bé, doncs moltíssimes gràcies. I a tots vostès anem a deixar-los en unes imatges anteriors a l'assemblea, ja que l'assemblea no se pot gravar. El que sí que volem dir és que se van interrompir els actes commemoratius del centenari de la cooperativa, se van suspendre. Esperem que puguem retornar-los, i també del 90 aniversari de la Caixa Rural. Esperem retornar-los d'alguna manera. Si hi ha algun dels actes que teníem francament il·lusió, estos són atemporals i es passaríem a l'any que ve, si Déu vol. Doncs moltíssimes gràcies. Deixem unes imatges com a punt i final d'aquest reportatge. Parlar amb la mascareta és molt complicat, eh? Per als locutors estem passant-ho fatal. Bé, doncs deixem ja unes imatges finals del principi de l'assemblea i gràcies per la seva atenció des de l'Auditori de la Unió Musical.
assistència en aquestes condicions tan especials que tenim en guany i en aquesta convocatòria que se fa en aquest mes també de les condicions especials que estem vivint. Bona vesprada a tots. És una salutació cordial. L'altre dia he comentat, segur que de ser com és Sant Marià, i parlant, dient, pues, tal vegada, ahí te quedes que jo me'n vaig, no tindria sentit, no? Entonces la mare especialment se fa de notar quan pitjor estan les coses, no? Pues, i això és un poc la intenció que posem avui en les mans de Déu, per la intercessió de la Mare de Déu, segur que és avui és 12 de setembre, la festa del nom de Maria, pues que ella intercedisca per nosaltres com a mare bondadosa, especialment prop de les persones que se ho estan passant pitjor. Pues, bueno, pues, que la Mare de Déu, que dona títol i essència a aquesta entitat, no solament és un nom, sinó que també és un estil, no? Pues que ella ens guia, ens acompanya, especialment pues, en un moment com este, de reflexió, de llum, de caminar, de progressar, pues que ja de la seva mà caminem intentant dur en la nostra vida i en els nostres afers pues, l'estil que ella va aprendre del seu fill Jesús. Tu eres entre totes les mujeres i bendito és el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Esperanza, fin y despedir San, pues con treballa a todos. El comportamiento de la economía española sigue presentando un cuadro lleno de luces y sombras. Por un lado, el crecimiento de la actividad económica se situó en el 1,9% en 2019, un ritmo menor que en el 2018, que fue de un 2,4%, pero superior al de la eurozona, que fue de 1,2%. Por otro lado, la desaceleración gradual de la economía española hace difícil revertir los desequilibrios más acuciantes, déficit fiscal y paro, que lleva arrastrando desde el comienzo de la crisis financiera. Para el año 2020 se estima un crecimiento del Producto Interior Bruto del 1,5%, sin tener en cuenta los efectos que pueda tener en la economía mundial el contagio del coronavirus. Por componentes, la demanda interna sigue siendo el principal motor del aumento del PIB, aunque con claros signos de desaceleración, con un aumento del 1,5% en 2019, frente al 2,4% en 2018. Esta caída de la demanda interior se ha visto compensada por el buen comportamiento del sector exterior, cuya demanda ha crecido un 0,4% en 2019. La ralentización de la actividad se ha visto reflejada en el mercado laboral. A pesar de cerrar el año 2019 con una importante creación de empleo y una reducción en el nivel de paro, el ritmo fue inferior al de ejercicios anteriores. Según la EPA, se crearon 402.000 empleos, por debajo del promedio de 2016-2018, que fue de 490.000 empleos. Igualmente, la reducción en el número de parados en 2019 en 112.000 personas fue menor que en los últimos años, 492.000 personas en el promedio 2016-2018. La intervención del Banco Central Europeo en 2019, penalizando aún más los depósitos de las entidades bancarias, ha provocado una ampliación de los tipos de interés negativos a corto plazo y una rebaja en el Euribor. Esta situación no solo presiona a la baja la rentabilidad de los intermediarios financieros, sino que expulsa al ahorro de hogares y empresas hacia productos con un mayor riesgo en busca de un rendimiento incierto. Así,
mientras los saldos a la vista de particulares y empresas aumentaron en 1,98% a lo largo de 2019, los depósitos a plazo cayeron un 15%. Por el lado de la inversión crediticia, la concesión de nuevos créditos en 2019 no logró absorber las amortizaciones de los préstamos en vigor, de tal forma que el saldo vivo de crédito a diciembre de 2019 había disminuido en un 1,2%, manteniendo la tendencia negativa de años anteriores. La demanda en el sector inmobiliario ha seguido también una senda de moderación en 2019. Según datos del INE, la compraventa de viviendas retrocedió un 3,6% durante el año, mientras el precio de la vivienda ralentizó su crecimiento. Además del menor ritmo de crecimiento económico que justificaría esta situación, un factor adicional ha sido el impacto temporal que la implantación de la nueva ley hipotecaria haya tenido en la financiación de las operaciones a partir de la segunda mitad del año. Esta ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, aprobada en marzo de 2019, transpone, tras varios años de retraso, la normativa europea a la legislación española. Entre sus objetivos están la transparencia y la comprensión de los contratos y las cláusulas que los componen. En este sentido, el nuevo texto legal persigue clarificar aquellas cuestiones que han sido objeto de controversia judicial en los últimos años. Pasando a analizar la evolución de la Caja Rural de Honda, el balance muestra un crecimiento continuado y unos resultados recurrentes. El activo total de la entidad creció un 3,6% en 2019, alcanzando los 320 millones de euros. El principal factor de crecimiento del balance sigue siendo el aumento de los depósitos, lo que muestra la confianza de nuestros socios y clientes en la solvencia de nuestra entidad. En 2019, los recursos de los depositantes crecieron un 5,8%, superando los 265 millones de euros. Las dificultades para canalizar estos recursos y la financiación de particulares y empresas explican el crecimiento de los saldos en entidades de crédito y el aumento en un 5,3% de la cartera de títulos de renta fija. El crédito a la clientela disminuyó un 3%, un punto menos que en el 2018, lo que refleja el esfuerzo comercial realizado. La bajada más acusada corresponde a los préstamos con garantía personal. El volumen de los activos problemáticos volvió a descender en 2019, hasta situarse en el 6,4% del total de la inversión crediticia, un punto porcentual por debajo del mostrado en el ejercicio anterior. Las provisiones destinadas a cubrir las posibles pérdidas de los créditos concedidos alcanzaron el 50% del total de la inversión. Además de estas provisiones, la Caja Rural tiene constituido un fondo específico para cubrir las posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones judiciales en el ámbito de las operaciones hipotecarias. La disminución del saldo de activos no corrientes en venta por un importe neto de 0,8 millones de euros muestra el compromiso de la entidad por reducir el stock de inmuebles propiedad de la entidad. Por el lado del pasivo, es significativo el aumento de los saldos de las cuentas a la vista, tanto de empresas como de particulares. El crecimiento en 2019 de los depósitos de cuentas corrientes y ahorro fue del 8,9% frente al 3,2% de las imposiciones a plazo fijo. Por cuotas, las cuentas a la vista suponen el 48% del total y los depósitos a plazo el 52%. Por último, indicar que la masa social se mantiene estable, con un total de 7.134 socios, de los cuales 326 son sociedades.
el beneficio neto del ejercicio, una vez deducidos los impuestos y los fondos para la obra social, alcanzó los 1.564 miles de euros, mejorando el obtenido el año anterior en un 18%. La contención de los gastos financieros ha permitido afrontar el progresivo abaratamiento del crédito, de tal forma que el margen financiero creció un 7,% en 2019. Los gastos de administración disminuyeron ligeramente respecto al año 2018, un 0,4%. Este retroceso se produjo tanto en los gastos generales como en los de personal. Los mayores ingresos por dividendos de las empresas participadas fueron absorbidos por un incremento de la contribución destinada a asegurar los depósitos de nuestros clientes y socios. Las partidas destinadas a cubrir riesgos específicos de la entidad creció el triple que el año anterior, lo que ofrece una cobertura más holgada frente a posibles deterioros de los activos. Como ya hemos comentado anteriormente, la entrada en vigor en junio de 2019 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, LCCI, supuso un reto para adaptarse a los nuevos requerimientos tanto a nivel informático como humano. Superadas las incertidumbres iniciales sobre la puesta en práctica de la normativa, la Caja Rural pudo ofrecer los préstamos acogidos a la LCCI con total seguridad jurídica y transparencia para la clientela. En este sentido, los empleados de la Caja Rural, responsables de su comercialización, han recibido dentro del plazo establecido la correspondiente certificación académica. Una iniciativa desplegada a lo largo del pasado ejercicio ha sido la campaña Proyecta Empresas, dirigida especialmente a las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno, con la idea de ofrecer un paquete global que cubra las necesidades operativas y de financiación de nuestros emprendedores. En línea con los continuos avances tecnológicos que ofrece la banca digital, la Caja ha seguido ampliando las plataformas que permiten los pagos a través del móvil, como son Apple Pay, Google Pay y Bizum. Por otro lado, para cumplir con la Directiva Comunitaria sobre Medios de Pago, la Caja Rural ha desarrollado un plan para aplicar la autenticación reforzada en los pagos de comercio electrónico basado en tarjetas. Actividades de la Caja Rural y Obra Social. En octubre, con motivo de las fiestas patronales, la Sala de Exposiciones de la Fundación acogió una exposición de pintura Trajes y Elegancia de Manuel Franch. En diciembre, la Sala de Exposiciones albergó el tradicional Belén Monumental. También se celebró el tradicional sorteo del ahorro en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Esperanza. Los ganadores viajarán este año a la Costa Brava y alrededores, mientras que los afortunados del sorteo infantil visitarán el Oceanográfico y la Albufera de Valencia. Por otro lado, la Caja Rural, a través de la Fundació Caixa Rural d'Onda, siguió apoyando económicamente las diversas iniciativas que las asociaciones locales promueven en el ámbito cultural y deportivo. En conjunto, la Caja Rural destinó 182.000 euros en 2019 para actividades en nuestra población con cargo al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, de los cuales 180.000 fueron destinados a la Fundació Caixa Rural d'Onda para cumplir con sus fines fundacionales. Para terminar, es necesario hacer referencia a un hito que nos llena de orgullo y agradecimiento a toda la población de Onda, pues en 2020 se cumplirá el centenario de la cooperativa agrícola Nuestra Señora de la Esperanza de Onda. Para celebrar tan magno acontecimiento, están programados diversos actos institucionales y culturales a lo largo del año. No podemos olvidar que la cooperativa agrícola fue el germen hace 90 años de la actual Caja Rural de Onda, al ampliar el objetivo social de la cooperativa
a la atención de las necesidades financieras de los socios con la creación en 1930 de la sección de crédito. Hay que cimentar, hay que fomentar, hay que consolidar las cooperativas, porque efectivamente vosotros habéis obtenido una historia de éxito. Una historia de éxito que además ha mantenido la Caixa, al margen que estigui en estos momentos ya como un fill que heu dit, pero es muy importante. Es una de las propias caixes rurales que se ha mantés. Y hablaba también con la alcaldesa, es tan importante tindre una caixa, un sector financer que sigue capaz de entendre, que tenga sensibilidad en allò més pròxim. Pero para que esta caixa sigue hoy una realidad, ha sigut, entre otras cosas, porque han hagut dirigents entrellat, en sentido común. Altres caixes han tingut somnis de grandesa, han invertit a on no calia i finalment han desaparegut. Per tant, la meva enhorabona també a tots els gestors de la Caixa i a tots els presidents de la cooperativa que durant tots aquests anys han estat posant al servei de tots el seu esforç. Ser directiu en qualsevol cas, però d'una cooperativa sabeu molt bé que és molt complicat, perquè tot el món té la seva opinió, clar que sí. I molts de mal de cap són els que passen els presidents, els directius i les seves famílies, perquè a vegades les coses no van bé i perquè les crítiques sovint existeixen, de vegades en més raó, altres en menys raó. Per això que hi hagi gent que del seu temps el dedique als demés, a operacions com estar en una cooperativa o estar en el servei públic, són qüestions que cal agrair. I per això jo vull agrair a tots els presidents i a tots els membres dels consells directors d'estos 100 anys la seva tasca, el seu treball, la seva generositat treballant per tota la cooperativa. El ejercicio 2019 ha sido un buen año en la actividad de nuestra Caja Rural, con crecimientos importantes en el volumen de negocio y en la cantidad y calidad de los servicios ofertados a los clientes. A lo largo del presente año 2020, nos disponíamos de celebrar el centenario del Sindicato Agrícola Católico Nuestra Señora de la Esperanza, que más adelante se transformaría en la Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Igual Advocación. Una parte importante de los actos de celebración del centenario organizados por la Cooperativa Agrícola pudieron celebrarse a lo largo de los meses de enero y febrero, pero en el mes de marzo apareció en nuestras tierras la pandemia del COVID-19, con lo que hubo que suspender el resto de actividades programadas. También, la Caja Rural tenía prevista la celebración del 90 aniversario de su creación, acaecida en el mes de abril de 1930, aunque las circunstancias sanitarias han aconsejado aplazar las celebraciones previstas. Caja Rural ha aplazado las celebraciones, pero la pandemia no ha sido obstáculo para que mantengamos nuestra actividad a pleno rendimiento. Queremos resaltar que, tomando todas las precauciones necesarias, nuestra Caja Rural no ha interrumpido ni por un solo día la atención a su clientela. Al pensar en los servicios recibidos durante la etapa de confinamiento, la mayoría de los ciudadanos piensan en los servicios sanitarios, los servicios de limpieza o todos aquellos relacionados con el suministro de alimentos. Y es así porque los medios de comunicación han sido bastante menos sensibles a reconocer la actividad desarrollada por el sector financiero, declarado como actividad esencial para la supervivencia de la actividad productiva y para asegurar la capacidad de comprar y el acceso al efectivo de los ciudadanos. Las reuniones del Consejo Rector han seguido realizándose con la periodicidad habitual, aunque de forma telemática, y restringiendo durante unas semanas la actividad de dos de las oficinas por razones de seguridad. La total de la plantilla ha permanecido en sus puestos habituales al servicio de la clientela, presencialmente cuando ello resultaba necesario o a través de la modalidad de teletrabajo. En pleno confinamiento, nuestra Caja Rural ha permanecido operando con la mayor red de oficinas de la población, gestionando nóminas y pensiones, aprobando nuevas operaciones crediticias y atendiendo las diversas domiciliaciones cargadas en nuestra gestión,
y potenciando de forma especial los denominados canales alternativos, tarjetas de crédito y banca electrónica, como herramientas que redujesen el contacto físico en una época de incertidumbre. Pasada esa primera etapa, seguimos contribuyendo activamente a la viabilidad de las empresas locales y el mantenimiento del empleo a través de la financiación de circulante y de nuevas inversiones. Para ello, Caja Rural Honda suscribió en su día el oportuno convenio de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial, que ha hecho posible la financiación empresarial en condiciones especialmente favorables. Igualmente, cuidamos de las necesidades de las familias afectadas por la crisis gestionando nuevas operaciones crediticias, así como diversas modalidades de moratorias en préstamos que les ayuden a sobrellevar esta situación. 90 años desde la creación de Caja Rural Honda. Todo un desafío, todo un éxito.